Al menos 6 personas perdieron la vida y más de 63.000 se encuentran en albergues tras el paso del huracán Iota por el territorio nicaragüense, según el reporte preliminar brindado por el gobierno. La vocera del régimen, Rosario Murillo, confirmó el deceso de 2 niños en Carazo, quienes fueron arrastrados por la fuerte corriente del río La Solera. También se reportó el fallecimiento de un padre y su hijo, víctimas de un deslave en la comunidad El Jilguero, ubicada en la microrregión de Huamblán, Jinotega. Murillo confirmó a su vez el deceso de una señora en Quilalí y el de un señor habitante de la comunidad La Santana en Jinotega. Escuchemos a Rosario Murillo. Gracias a Dios hemos perdido vida, 3-4 vidas valiosas solamente, pero una vida valiosa es una gran pérdida. No decimos solamente en el sentido de que no cuentan, no, al contrario. Lo que queremos decir es que gracias a Dios no se han perdido más vidas. Decenas de familias de las zonas rurales de los municipios de Ciuna y Murucucú del Caribe Norte empezaron a autoevacuarse hacia zonas seguras ante la ausencia de autoridades del gobierno en medio de la emergencia. El enviado especial de Artículo 66 confirmó que los habitantes se refugiaron en iglesias y escuelas, obligados ante la amenaza de inundaciones y deslaves. La torrencial lluvia provocó el desplome de varias casas construidas a base de adobe y plástico. Los fuertes vientos también provocaron el desprendimiento total de techos. Más de 1.176 kilómetros de caminos productivos han sido dañados por el paso del huracán Eta y el reciente huracán Iota, afectando principalmente al sector lácteo y cafetalero, según el reporte preliminar de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC. Los cultivos de granos básicos también sufrieron entre un 40 a 70% de pérdidas en algunas zonas. Sin embargo, UPANIC aseguró que aún es muy pronto para valorar las pérdidas de la producción nacional. La seguridad alimentaria no está en riesgo. El Ministerio de Salud reportó 64 nuevos pacientes de COVID-19 en la semana del 10 al 17 de noviembre, 6 menos en comparación con la semana anterior. La institución sostiene que solo hubo un fallecido en 7 días, como consecuencia del virus. Con estos números, la cifra de decesos alcanza en total los 159. Y los ciudadanos que se han contagiado llegan a 5.725, según el régimen. Iota se degradó a tormenta tropical con vientos sostenidos de 105 kilómetros por hora, según reportes del mediodía del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y salió del territorio nicaragüense rumbo hacia Honduras, según el informe proporcionado a las 6 de la tarde de este martes. El país mantiene alerta roja para la región autónoma del Caribe Norte y el Triángulo Minero, y alerta amarilla para el resto del territorio. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulo66.com. Les informó Gabriela Castillo.